Micaela Gómez, secretaria general de ADUNC. Micaela, Miriam Camargo te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la comunicación. A vos, Micaela, por atendernos como siempre. Bueno, y la idea es poder plantearnos en qué instancia estamos en este reclamo que vienen llevando adelante y que tiene que ver con los salarios de los docentes universitarios. Sí, nosotros tenemos un momento que sería la tercera vez en el año que estamos discutiendo salarios con el Ministerio de Educación de la Nación. Se hizo en tres tramos hasta ahora. Se discutió en el mes de marzo, se hizo un acuerdo, se tuvo que modificar en el mes de junio, producto de, bueno, ustedes saben, la disparada de la inflación de los meses de abril y de mayo, y se había pactado una cláusula de revisión en agosto. En agosto hubo una reunión, la semana pasada, no la anterior, donde el gobierno impuso rápidamente, en la misma reunión, y con, bueno, algunos acuerdos que tienen como un costado, que es que no expresan la mayoría de la docencia universitaria. Bueno, se impuso un acuerdo salarial que nos deja de acá a fin de año por debajo de la inflación en un 27.5%. La verdad que eso ha generado una enorme bronca, porque como yo decía, eso lo hacen con la complicidad de otras federaciones docentes que no constituyen la mayoría de la docencia universitaria. Esto, bueno, como digo, ha generado mucha bronca, incluso en una de las federaciones que firmó, que es la CONADU, con asociaciones de base que están hoy dando esta pelea junto con nuestra federación, que es CONADU Histórica. Por lo tanto, constituimos la mayoría. Se ha rechazado por unanimidad ese acuerdo significa un 21% de acá a fin de año, un 7% en agosto, un 5% en septiembre y un 9% en diciembre. Ese 21% se suma al 41% que ya traíamos del resto del año, es decir, que se terminó de pagar en julio. Eso nos da un 62% para todo el año, cuando ustedes saben que, por lo menos, el cálculo que hace el Banco Central de la República Argentina, es decir, un cálculo oficial, está ya en 89.5, ¿no? 89.5 versus 62%. O sea, nosotros no tenemos una cláusula de actualización automática como pasa en Neuquén o como pasa en algunos otros lados. Y bueno, tenemos que estar peleando cada dos meses la discusión salarial en el marco de esta inflación tremenda, ¿no? Así que bueno, un poco el planteo es rechazar ese acta salarial que se impuso. Y exigir que sean revistos estos números para fin de año y una reapertura en la que está planteada, una revisión, perdón, que está planteada en el mes de octubre. Así que nosotros estamos preparando esa situación. Hicimos 48 horas de paro la semana pasada, que fue muy grande. Vamos a 48 horas esta semana y vamos a seguir haciendo medidas de fuerza y de lucha, porque realmente, si se consolida esta situación salarial, vamos a una pérdida bastante inédita para la docencia universitaria. Ahora, Micaela, entonces entiendo que no están en medio de una discusión, sino que esto ha sido, como vos lo planteás, una imposición en este acuerdo y sin posibilidad de, al menos, de seguir dialogando por ahora. No, la verdad es que se dio una situación inédita. Como vos decís, esto nunca había pasado. La eliminación del espacio de negociación colectiva, o sea, la paritaria nacional es el espacio por excelencia de negociación colectiva, y esto no es una voluntad nuestra, ¿no? Sino que hay una ley, que es la Ley de Negociación Colectiva del Trabajo, que impone a ese ámbito como el espacio de negociación, de intercambio, de diálogo. Esto no ha pasado. O sea, por primera vez directamente se firmó el acta salarial en la primera reunión. Esto es lo que digo, que ha sido inédito. No se llevó a consultar, digamos, no pudimos llevar la propuesta a consultar a las asambleas. O sea, nosotros lo hicimos cuando ya se había cerrado el acta. Se firmó ese día por parte de las otras federaciones, que como yo les decía, no constituyen la mayoría. Y cuando nosotros llevamos este acta a discutir, bueno, el acta ya estaba firmada y nosotros, bueno, hubo unanimidad en ese rechazo. Lo mismo pasó con la mitad de las asociaciones de la otra CONADU. Nosotros como CONADU Histórica tenemos el 40% de la representación en la paritaria, la otra CONADU tiene otro 40%.
La otra, CONADU, bueno, tiene hoy una situación de debilidad absoluta porque tiene la mitad de la federación que está fuera de la federación, que está articulando con nosotros porque, bueno, está muy enojada por la situación de su conducción. Por lo tanto, bueno, justamente por eso lo hicieron a esa velocidad, ¿no? De hacerlo en el mismo acto, de manera de no dar espacio a que haya una discusión que sea verdadera, digamos. Bueno, en nuestro caso nosotros sí la hicimos, rechazamos, no se firmó ese acta salarial y estamos poniendo en discusión que en la Argentina hay grandes monopolios que se han enriquecido enormemente en los últimos años, especialmente durante la pandemia. Hay un puñado de empresas que se han llevado todo, hay crecimiento de la economía, hoy la Argentina está creciendo, sin embargo, la preocupación mayor está siendo el acuerdo con el fondo, está siendo cumplir con las metas que se pactaron, conseguir los dólares, es decir, que las prioridades están puestas en otros lugares, y acá no le tiembla el pulso con nosotros, que somos trabajadores, laburantes, que claro, somos parte del presupuesto nacional, porque somos trabajadores del Estado Nacional, pero se duda y se retrocede cada vez que hay que hacer una medida contra los que se han enriquecido durante estos años, especialmente contra el macrismo, que nos ha endeudado durante 4 años, que ha fugado ese acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario y todavía siguen sin pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es para nosotros es una situación que genera muchísima indignación, porque bueno, porque parte de los discursos de campaña de este gobierno habían sido sostener y revitalizar y levantar lo que había golpeado el macrismo, que tenía que ver con el sistema científico-tecnológico y con el sistema universitario. Micaela, buen día. Gastón Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Con respecto a esto y sumado a la actividad que hicieron hace unos días, también va a ser con la misma operativa, va a ser también una jornada de volanteada. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, son 2 días de paro nacional, tanto el jueves como el viernes. El jueves, o sea, es decir, sin actividad, estábamos organizando volanteadas los días previos en la universidad para ir a encontrarnos con los estudiantes y explicarles de esta situación. El día jueves es probable que hagamos algunas clases públicas. Y el día viernes otra vez paro. La semana próxima vamos a tener un plenario de CONADU histórica, donde se va a invitar a las otras asociaciones de la otra CONADU. Seguramente eso será en una carpa en el Ministerio de Educación de la Nación. Así que todas las semanas vamos a estar haciendo actividades para visibilizar nuestro reclamo y para, bueno, generar la fuerza posible para que en octubre no se consolide esto que para nosotros es una rebaja salarial. Bueno, vos decías, ¿no, Micaela, que han quedado allí por debajo de lo que tiene que ver con la situación de la inflación en nuestro país? Esto sumado también a la situación en general económica, pero también a lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿no?, de las universidades. Sí, claro. Nosotros también hemos rechazado esta modificación de las partidas presupuestarias, que si bien no teníamos un presupuesto aprobado por el Congreso, había un decreto nacional, digamos, donde se habían asignado el presupuesto. Bueno, esto ha significado 70 mil millones de pesos en el caso de la educación, se ha tocado el plan Conectar Igualdad. La verdad que para nosotros es lamentable que se estén tocando partidas como estas en lugares sensibles, en lugares que para nosotros además son estratégicos. Si uno piensa en la necesidad de levantar la Argentina después de una crisis grande como ha sido, porque en principio el macrismo y después la pandemia, con una desigualdad enorme, porque si algo nos ha dejado la pandemia ha sido una profundización de la desigualdad, digo, en términos de esto que yo mencionaba antes, un crecimiento de los valores económicos, de los ítems económicos en la Argentina, pero una pobreza enorme y salarios por debajo de la inflación. Eso es lo que está hoy como marcando, ¿no?, el momento económico en la Argentina. Bueno, la verdad que pensar que la educación debiera ser uno de los aspectos, ¿no?, que debiera ponerse como principal justamente para salir
de esa condición que pareciera estructural, que Argentina cada vez se va profundizando más en un modelo como han sido los de otros países de Latinoamérica, ¿no? Profundamente desiguales. Creo que la educación gratuita y pública en la Argentina ha sido uno de los pilares fundamentales, además con la industria nacional, con la soberanía que nos dio la industria nacional en su momento, han sido los pilares fundamentales para que la Argentina no tuviera el mismo esquema que otros países de Latinoamérica. Bueno, eso hoy nosotros entendemos que debiera ser parte del plan, ¿no? La educación superior debiera ser parte de ese plan. Si se tocan las partidas del presupuesto, y ahora además estamos a las puertas de la nueva discusión del presupuesto, recordemos que el 15 de septiembre se tiene que presentar el nuevo presupuesto, todavía no están los números en educación, supuestamente no se han presentado porque quieren hacerlo al último minuto, porque justamente como la situación inflacionaria es tan cambiante, nadie se anima a cerrar los números. Veremos en esa discusión cómo está planteado en el marco del PBI, en el marco de todo el presupuesto, cómo está planteada la situación en educación. Micaela, como siempre, agradecerte por el tiempo, la charla, y será hasta cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Micaela Gómez, secretaria general de ADUNCO. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6:30 hasta las 9, compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9.